Amigos, estamos de vuelta en Aquí Estamos Veracruz con el chef Beto Castillo, el rey de la cocina, para esta botanita, ¿no? Bueno, un bocadillo, nice, para el Día de Amor y la Amistad, con tu novia, con tu esposa, ¿no? Y con quien quieras compartir lo que está ligerito, con los amigos también. Es correcto. Algo ligerito, algo rico, platícanos, ¿qué traemos por acá? Vamos a hacer dos recetas, hoy nos lucimos y vamos a hacer una bebida y vamos a hacer también unas tapitas. Oye, premio doble, ¿eh? Traemos, hoy venimos. Para demostrar que es el rey de la cocina. Para demostrar que es el rey. Entonces, mira, tú me vas a ayudar con la bebida mientras yo voy a estar haciendo las tapitas. Yo soy bueno para eso. Y vamos a empezar, nada más les voy a decir rápido qué es lo que estamos haciendo aquí y para que pasemos después a la vida. Vamos a cortar nuestro baguette. Este puede ser baguette con del sabor que quieran. Hay baguette de diferentes sabores, integral, etcétera, etcétera. No sabía que tenía sabores. Sí, tenemos distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro sartén a calentar y aquí tengo un aceitito ya preparado con ajo. Entonces, para hacer lo un siguiente que vamos a hacer ajo. Es poner un poquito de aceite en nuestro sartén y vamos a poner nuestras nuestras rebanaditas de pan y las vamos a estar tostando. Nos va a quedar algo así, como lo que tenemos acá, ¿sale? Bien, pues, rico. Como ahorita vamos a hacer dos recetas, yo traje ese pasito adelantado y pues ya tenemos nuestros pancitos. Hay que hacer tiempo. ¿Sale? Sí. Lo otro que vamos a hacer para la receta va a ser preparar nuestro queso crema que va a ir de base en nuestras tapas, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a poner un poquito de aceite en nuestro queso crema y solamente el aceite con ajo. Es correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es nada más mezclar nuestro queso crema hasta incorporar bien porque lo vamos a untar sobre nuestras tapas para después poder poner nuestra selección de carnes finas. ¿Esto lo hace más untable, más manejable? Es correcto. Okay, sí, con perfecto. Esto vamos a poderlo nosotros poner en la tapita y no nos va a romper el pan y no nos va, nos va a ser más fácil. Sí, porque luego incluso cuando quieres meter un poco de queso crema a un pan, ni se esparce bien, ni lo puedes partir bien. Entonces, gran consejo del chef. Entonces, pues bueno, aquí vamos a seguir mezclando. Mientras yo estoy mezclando aquí, me vas a empezar a ayudar con la bebida. Para la bebida vamos a ocupar jarabe natural o granadina. En este caso yo lo que hice fue nada más mezclar azúcar con un poco de agua caliente y dejarlo ahí reposar. Okay. Y lo podemos de esta manera hacer nuestro jarabe natural. Entonces, por favor, vamos a poner morro. ¿Qué un tanto? Poquito. Tú échale y yo te voy diciendo, pero despacio. Okay. Despacito, ponle ahí. Más, otro poquito más. Ahí con eso nada más. ¿Sale? Vamos a... Dele tranqui. Este es azúcar y... Si no, va a quedar muy azucarado eso. Así es, entonces... Les va a dar algo. Eso, morrito, por favor, vamos a poner el jugo de limón. Okay. Este sí, completo, así. Ese sí, completito. Uf. Ahora sí, vámonos también ahora con el jugo de piña, que es el que está junto. Eso. Y hasta ahí está bien. Bueno, pues no importa. Vas a ver bastante piña. Sí, tú dale. Vas a ver bastante piña. Vamos a poner ahora jugo de naranja, una partecita, yo te digo, pero con cuidadito, eso, porque no te vas a pasar ahora de naranja. Eso. Oh. No, ya la regaste, mucho. Ya la regué, literalmente. Listo, ahí con eso. Y vamos a terminar con nuestro refresco de limón. Ok, refresquito de limón. Sale. Para darle ese toque gaseoso. Dale, échale ese sin miedo. Ese toque gaseoso. Ahí con eso. Y ahora vamos a, por favor, morro, vamos a incorporar las rodajas de naranja que tengo allá, ¿sale? Puede ser naranja, puede ser toronja, puede ser piña, puede ser algún fruto cítrico. El fruto de su preferencia. Que prefiera, así es. Entonces, morrito, ahora lo que vas a hacer, porfa, es mezclar con la cuchara. Aquí un trapito para que le demos una limpiadita aquí. Ok. Eso. Siempre precavido, mi chef. Tú dale. Eso. Mientras eso pasa, mira, yo acá estoy poniendo en mis tapitas ya el queso y vamos a poner ahí unas con pepperoni, vamos a poner otras aquí con un poquito de salami, perdón, ese era chorizo español. La mía bien servida, Vamos a poner aquí unas con eso. ¿Ahí quedó, morro? Ahí quedó, ¿no? Perfecto, entonces, ya tenemos, no muele bien porque, mira, no lo regresa, morro, oye. Morro. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Lo tuyo son los deportes. Familia vimos, querida, ¿eh? aquí no pasó nada. No se vio. Aquí no pasó nada, bueno, entonces, familia querida. A ver, morro, vamos a familia querida, aquí no pasó absolutamente nada. Pero, morro, a ver, no le moviste bien porque, mira, aquí todavía se ve ahí separado. Es que tengo miedo que se vaya a caer. Ya, mueble, de todas formas, ya el hielo ya se lo regresaste, así que no pasa nada. Es que está limpio. Está bien. Está limpio, chef. Hombres en la cocina. Pues estamos resolviendo. Hombres que resuelven. Siempre he sido yo un hombre que resuelve. Listo, morro, a ver. Ahí quedó. Ya nuestra bebida ya está lista y, a ver, ahora me vas a ayudar, vente para acá. A ver. Terminar las tapitas. Mira, aquí ya tengo unas adelantadas. Ajá. Y yo les voy a poner queso mientras tú me vayas a ponerles carnes frías, así como estás viendo ahí. Ok. Listo. Vas. Tú, la carnita que se te antoje.
Ahora vamos a tirar un serranito. Jamón serrano, muy bien. Un serranito. Eso, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Todavía tenemos tiempo o no? Porque ya estamos por terminar. Mixta. Unas dos más. Yo creo para que alcance para todos, porque somos bastantes sí, sí, sí. hoy. Sí, somos bastantes aquí. Ya estoy en sintiendo las miradas. Pero a las mixtas ahí. Cinco van a ser nada más para mí. ¿Qué te parece si le ponemos unas que lleven jamoncito serrano y otra carnita más? Que no sean de una misma. Mira, aquí metí una de salami con chorizo y esta va de serrano con salami. ¿Sale? Eso, entonces ponemos otra acá. Ahora, échate esa última. Y ahora lo que vamos a hacer nada más para terminar, vamos a poner unas rodajitas de perejil, que aparte de darle vista, pues también nos van a aportar sabor. Ya viste, morro, ya puedes tener ahí preparar una cenita ahí para la dama, para la chica. Ya nada falta la dama. Ah, pues ahorita que empiecen a mandar mensajes. Ahorita empiezan a mandar mensajes. Manden mensajes. Y vamos a ver para que te... Oye, pero estamos quedando ya sin tiempo. Listo, ok, vámonos ya pues ya terminamos. Al corte, y regresamos. Sí. Y el toquecito nada más. Ay, un poquito ahí. Balsámico. Mira nada más, balsámico. Balsámico. Para y esto lo acompañamos con uvas y estamos listos, morro. Mira nuestras tapitas y nuestra bebida. Para ya el amor de amistad, para la novia. Para compartir. Para la dama, para los amigos, ¿no? En una reunión. Después de todo este tiradero, así termina nuestra receta de hoy.